¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Tremorox y bienvenidos a otro vídeo. Y finalmente, el rework visual de Jax ha sido soltado en el PvE. Y la verdad es que a Jax ya le hacía falta un glow up, estaba bastante genial. También, como parte del rework, le han añadido nuevas frases a Jax. De como 2 minutos de voces que tenía, nos han dado 14 minutos y tiene un par de interacciones curiosas que están conectadas un poco al trasfondo de nuestro Jax, así que vamos a explicar rápidamente lo que tenemos por aquí. El vídeo que estaré utilizando para mostrar las interacciones es el Diego Maximoff. Aquí abajo en la descripción les dejaré el enlace a su canal y pues eso, vamos directo al tema. Portar la luz de Ikati en una lámpara de lo más ordinaria, ese es mi estilo. Esta supuesta luz de Ikatia es una luz de fuego elemental ikatiano de hace mucho tiempo que fue utilizado por los magos ikatianos en un ritual para invocar al vacío. Se desconoce exactamente qué es esta luz, de dónde viene la magia de este fuego que pudo contener el vacío, pero lo que sí es seguro es que ese fuego lleva encendido unos cuantos siglos. Jax, que con su nuevo modelo ya estamos bastante seguros de que no es un humano, y tampoco fue mutado por el vacío, ha visto su vida prolongada significativamente gracias a tener esa luz consigo. El trasfondo de Jax, en pocas palabras, es que era un guerrero de, se presume, una raza de trolls de arena de un reino al sur de Shurima, Ikathia. Este reino eventualmente cayó ante las fuerzas del Emperador del Sol. Pero a diferencia de otros reinos que sí se integraron a Shurima, digamos que los shurimanos les tenían algo de rencor por haber sido tan reacios a la hora de unirse al imperio. Esta presión, dejémoslo así, llevó a la rebelión de Ikathia. El reino ya no quiso ser parte del imperio shurimano, quemaron estatuas de ascendidos, mataron a todos los oficiales shurimanos que hubieran en el reino, lo típico. El emperador del sol no se iba a quedar con los brazos cruzados, así que envió no solo a todo su ejército, sino que a como 7 ascendidos para pacificar a Ikathia. Esto ya que hace unas semanas, un par de guerreros Kohari, una especie de guerreros de élite de Ikathia... Si mis viejos camaradas Kohari me vieran ahora... Seguro dirían que perdí el toque. Lograron asesinar a un ascendido tirándole una montaña encima. Por fortuna, hace poco los ikatianos habían descubierto un arma secreta que, creyeron, les iba a dar la victoria en contra de los shurimanos. Esa arma era el vacío. Nuestro Jax, cuyo nombre original de hecho es Saijax Kyle Rings Kohari Ikazun, estuvo en las primeras líneas de ese conflicto. Lograron repeler a los shurimanos cuanto pudieron, hasta que se vieron forzados a soltar a los ascendidos. Entonces, los magos ikathianos respondieron, liberando el ritual que soltó al vacío sobre el campo de batalla. Detuvieron el avance del ejército, sí, pero el vacío era imparable, y se llevó consigo a todo el reino. De hecho, la skin de Jax Nemesis, estoy casi convencido, que es la apariencia de Jax durante la caída de Ikathia. Jax sabía que todo estaba perdido, pero antes de huir del reino, encontró uno de los braceros que contenía las flamas utilizadas por los magos para contener al vacío. Esa flama de fuego elemental, porque de nuevo no sabemos cuáles propiedades tenía este fuego, seguía ardiendo. Y el vacío le tenía miedo, así que tomó ese fuego dentro de una lámpara y huyó de Ikathia. Desde entonces, nuestro Jax ha estado vagando por toda Runeterra. Su objetivo actual es encontrar a guerreros lo suficientemente fuertes para que lo acompañen en su cruzada contra el vacío. Ikathia cayó, pero el resto del mundo no lo hará. No bajo mi guardia. El cómo se ha mantenido vivo por cientos de años es un misterio. Probablemente sea que en parte es un troll y en parte a la naturaleza anómala de esa flama. Así que eso, el fuego dentro de la lámpara de Jax es la última luz de Ikathia. Parece que hoy tendré que carrear más que mi propio peso. El resto de las interacciones son bastante simples. La verdad, Jax no es un personaje que requiera frases tan profundas. Es el héroe más valiente que conociera solo un niño. Va por ti, campeón. Esta frase de va por ti, campeón, originalmente solo la tenía la skin de Jaximus, si no me equivoco, pero se la han dado al Jax normal. Este que hace casi una década, creo, por parte de la Mega Wish Foundation, un chico con cáncer que jugaba LOL y su campeón favorito era Jax, pidió visitar las oficinas de Riot. Hicieron un descuento a Jax y a Jaximus. Todo lo que donaron con ese descuento fue a la fundación Make-A-Wish. La frase de Here's to you, kid, o va por ti, chico, va por ti, campeón, es en honor a este chico. Hace mucho tiempo dejé atrás mi antiguo nombre. Ya no lo merecía. Y bueno, como ya les dije, su nombre real no es Jax, es Saijax Kyle Rings Kohari Ikazun. Saijax para los colegas, vaya. ¡Uy, Aatrox! Y yo creía que yo tenía traumas. Esto de Aatrox es que, bueno,
Mientras que Jax vio a su ciudad ser destruida y conserva más o menos su cordura, los Darkin, por todo lo que han pasado, tienen más traumas, ya saben. Ascendidos, mortales en cuerpos de dioses, vieron cómo el vacío se tragó Icacia, tuvieron que luchar contra el vacío, Azir murió, fueron contaminados por magia oscura de sangre, se volvieron locos, la antigua Zoe encerró sus conciencias dentro de sus propias armas, cosas. Darkin, Shurima te consumió, caíste en el vacío, tu arma está unida a ti, ya me la sé. Sí, lo que dijo Jax, sí, eso. ¡Fiora! ¿Lista para la revancha? Esto de Fiora es porque, primero, hay una historia en universo que es Jax sentado en un puente en Demacia venciendo a cualquier pendejo que se le acerque, y la historia termina con Fiora presentándose y retando a Jax un duelo. Pero creo que esta historia tiene origen en una animación que dejaré por aquí, de cuando League of Legends tenía animaciones guapas hechas por la comunidad y así, que es básicamente eso, la Fiora recién reworkeada, creo, contra Jax. Jax termina ganando, obviamente. Curiosamente, agregaron interacciones con los otros tres campeones humanos que están relacionados contra el vacío. Invita a Kai'Sa a un combate amistoso. ¡Ay! ¡Pero si es la chiquilla en el envoltorio del vacío! ¿Nos ponemos los guantes? Le advierte a Kasadin eso de estar muy cerca contra el vacío. ¡Kasadin! ¡Tú solo contra el vacío! ¡Es cuestión de tiempo hasta que te consuma! Y amenaza a Malzahar por eso de querer ver el fin del mundo. ¿Profeta del vacío? Apuesto a que no viste venir esto. No guardo rencor, Shurimano, pero tampoco me guardo los golpes. Básicamente eso, es uno de los pocos Icacianos que quedan con vida. Por eso esa pequeña puya contra alguien Shurimano. Ah, y contra los Ascendidos también, porque los Ascendidos masacraron a su pueblo. Cilian, un hombre de Icatia. Tú salvas el pasado, yo me encargo del futuro. El otro Icaciano, Zilean, parte del consejo de los magos reyes Icacianos. ¡Que sea rápido! Tengo hambre y hay un huevo cocido esperándome. Lo del huevo cocido, aunque parece que salió de la nada, es parte de la historia de Jax contra Fiora, donde estaba comiendo un huevo cocido y menciona algo de que era una comida típica de Icacia o algo así. Y lo mismo se vuelve a hacer referencia en la historia de donde alguna vez estuvo Icacia. ¡Oh, aguántenme! ¡Olvidé mi caña de pescar! Lo de la caña de pescar me hace mucha gracia porque, de hecho, le pusieron animación personalizada al easter egg de Jax pescando en el río. Ahora el skin de el Jax pescador tiene aún más sentido, pero sí, le pusieron animación a esta tontería. Y bueno, creo que eso sería lo más relevante, así que por mi parte eso sería todo. Recuerda que si el video te gustó, puedes darle al botón de like, suscribirte y a la campanita para estar al tanto de cada que suba un nuevo video. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si quieres apoyarme un poco más, puedes hacerlo convirtiéndote en un miembro. Ahí abajo tienes el botón para hacerlo. Y pues eso. Recuérdame dejarme aquí abajo lo que les ha parecido. Y lo dicho, abajo en la descripción les dejo el Twitter y el Discord, por si quieren pasarle lo que sea. Y lo dicho, muchas gracias por venir, chicos. Y sin nada más que añadir, Tremoros se despide. ¡Hasta luego!